Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bien, hoy acompañándolos en este escenario, día martes 6 de octubre del año 2020, sobre las 8:44 de la mañana. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de esta web docencial, de este espacio educativo que se llama InfoYayaTech y que coordinamos todas las actividades bajo nuestra web docencial www.infoyayatec.cf. Les da la bienvenida. Bien, en esta cápsula de conocimiento, píldora de conocimiento que ustedes van a recibir el día de hoy, vamos a titular este video que vamos a desarrollar, emitir, conducir, locucionar, cuyo nombre será el video Project Data Mining, bases iniciales, y vamos a hablar de backend y frontend. Será la parte 01 de este video, que es el número 029, que acompaña en toda esta serie interesante, que, por cierto, a ustedes les invito a que lo vean desde el primero. Muy interesante, porque estamos aprendiendo a fondo todo lo que concierne al conocimiento de Microsoft Access en esta versión 2016 y que también sirve para la 2019 y que también sirve para las anteriores versiones, que le permitirá a usted, con todo esto que aprenda, empoderar. Buscamos como objetivo ese, que usted pueda empoderar. Ese es nuestro objetivo general en todo lo que pasa aquí. Y nuestros objetivos específicos siempre van a ser poderle difundir a usted todas estas herramientas, poderle compartir nuestras experiencias para que usted pues arme una excelente arma que le va a servir para torear todas las cosas de esta vida en el plano laboral, en el plano educativo, en el plano empresarial. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, la primera cosa que ustedes tienen que aprender con respecto a las bases iniciales de un backend y un frontend es distinguir qué es un backend y qué es un frontend. Un backend es producto de una división de una base de datos, donde quedan radicadas únicamente las tablas. Y un frontend es el otro componente donde quedan radicadas las tablas vinculadas, los formularios, las consultas, los reportes, los módulos que se necesiten. Y dentro del frontend estará determinante la operancia de toda la base de datos. Entre tanto, el backend solamente será utilizado para alimentar información. Pero es importante a esto tener también lo siguiente. Son unos consejos que prácticamente, con función a mi experiencia que he obtenido en la vida, se los estoy a ustedes compartiendo. Y el primero de ellos es que cuando usted divide una base de datos, de ahí para allá habrá muchos procesos delicados en donde usted tiene que estar como más activo en revisar minuciosamente, detalle a detalle, todo lo que está pasando con esa base de datos. Entonces, las razones importantes de esa base de datos es que usted va a tener que contar con herramientas muy importantes como son los inspectores de objetos de clase. Yo los llamo así, inspectores de objetos de clase, que prácticamente son unos procesos que permiten que usted conozca el alcance de las tablas, que conozca cuáles son los últimos formularios que se construyeron o se modificaron, que conozca usted cuáles fueron las últimas consultas que se construyeron o se modificaron, que usted conozca cuáles fueron los últimos reportes que se construyeron o se modificaron. Es importante esas herramientas, pero nuestra base de datos, Proyecto Data Mining, aún no cuenta con esas herramientas. Tendré la oportunidad de disponer compartirlas a ustedes en el próximo video, porque en este video
solamente vamos a tratar el tema de backend y frontend. Bueno, segundo consejo. Cuando nosotros hacemos un backend y un frontend, generalmente en el futuro se puede presentar situaciones como que hay que modificar las tablas. Por el hecho de que de pronto hay que crear una nueva tabla o hay que agregarle un campo más a una tabla o tablas. Hay que cambiar los nombres de algún campo de una tabla o tablas. Hay que modificar un campo de una tabla o tablas. Y en la misma situación también puede suceder que haya que generarse en cambios de los formularios o construirse en nuevos formularios o modificarse en consultas o modificarse en reportes o construirse en nuevas consultas o construirse en nuevos reportes o agregar más elementos a nuestros módulos que tienen que ver con las variables públicas, constantes públicas, funciones públicas, rutinas públicas, etc. En el hecho, implica que cuando estas cosas empiezan a suceder, pues usted debe obligatoriamente contar con su copia original de la base de datos antes de la división y tratar de proceder a hacer los respectivos cambios en su base de datos original sin ser todavía dividida. De esta manera, siempre, todas las veces que usted hace nuevos cambios y todo eso, tiene que volver a dividir la base de datos, volver a repartir el frontend a los clientes, en este caso son las computadoras donde están las personas, los usuarios que van a manejar esa base de datos en una manera local. Y me refiero local, ¿en qué sentido? Vamos a suponer que usted tiene su empresa radicada en un edificio de 10 pisos. Y en ese edificio se mueve un Wi-Fi con un protocolo, normalmente es el 192.168.1 y X número, ¿no? Estará siempre la puerta de enlace y una puerta específica donde va a permitir tener el acceso a los datos. Esto representa que usted deberá tener una red local. Se aconseja generalmente que usted posea una red local. No se aconseja que usted tenga una red que se llama grupo de hogar, nada de estas cosas, porque estas son en términos muy pequeñas y lastimosamente no son muy útiles a la hora de trabajar con un backend y un frontend. Porque puede pasar que, empezando, el backend siempre se radica en un servidor y al ponerse en un servidor, este backend, si el señor que es dueño del servidor, de la computadora maestra, que tiene toda la capacidad en cuanto a tamaño bueno en disco duro, en memoria RAM, en procesador, una supercomputadora genial, pero resulta que se coloca el backend allí y la tiene todo el día apagada. Esto no permite la viabilidad para manejar la operancia de los datos en esa base de datos dividida hacia los restantes usuarios, que en este caso se convierten en los clientes. Cliente servidor, llamámoslo así. ¿Qué son esas computadoras que están ubicadas en la oficina del primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo? Digámoslo así. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el servidor donde está el backend está apagado todo el día y aparte de eso echado con llave, eso no sirve de nada. Esto no representa nada. Esto no ayudaría en nada. El backend que se encuentra arraigado en ese servidor, por excelencia, durante el ejercicio laboral de esa empresa de estar todo el día encendido. Eso me refiero a las 24 horas del día. Ya al final del día, si lo quieren apagar, se apaga, pero siempre y cuando no existan usuarios en los otros pisos trabajando. Pero si esta es una empresa que trabaja día y noche, no se puede apagar esa computadora. Escasamente para cuando se tenga que realizar obligatoriamente mantenimientos. De resto, no se puede apagar.
Eso es muy importante siempre tenerlo presente. Bueno, por otro lado, cuando se construye esta base de datos dividida que establece un backend y un frontend, el frontend se reparte una copia de eso a todos los usuarios, que en este caso son 10 usuarios, por ejemplo, en 10 pisos, en esa red local, ¿de acuerdo? Y se colocan en todos los lugares respectivamente. ¿Cuál es la finalidad de la base de datos dividida? Posicionar una ruta de almacenamiento que está generada desde el servidor, desde una red. Por eso siempre va a aparecer una señal de ruta que dirá backslash, y el nombre siguiente a toda su ruta. En este caso puede ser usuarios, acceso público, documentos públicos y la carpeta madre donde está el backend. Pero por otro lado, el frontend, ese no necesita eso, porque el frontend se puede ubicar en cualquier equipo en la carpeta que usted quiera. Y eso no va a afectar. ¿Por qué? Porque dentro del backend, las tablas que están vinculadas ya contienen el rastro identificado de la ruta a donde todos los datos deben de llegar. ¿Esto qué significa? Que los usuarios que manejan el frontend ingresan registros, ¿no es cierto? Y todos estos registros que ingresan, todos van a desembocar en un backend. Pero ese backend, para que los datos lleguen allá, tiene que haber una ruta específica. De lo contrario, no puede suceder. Ahí está ese punto. Bueno, cada vez que se genera una modificación en el maestro o en el original, se debe devolver nuevamente a repetir la división de la base de datos, sacar la copia del frontend y replicarla a sus diferentes usuarios para que puedan tener las nuevas modificaciones de la base de datos. Bien, entonces, ya que ustedes tienen esto presente, ese es el segundo consejo. Ahora vamos para el tercer consejo. El tercer consejo consiste en lo siguiente. Habitualmente las personas cuando trabajan en una base de datos y están trabajando con formularios donde graban información y después otro formulario donde obligatoriamente piden buscar datos a través de funciones como de lookup. Importante, en el formulario nunca se deben de generar para el guardado de esa información cuadros combinados. Error grande, porque fomenta un error que se llama el 2950, que prácticamente anula toda operación de rastreo del dato. Entonces, ¿esto qué sucede? Que sencillamente la persona cuando llama a un dato con de lookup, pero todos los datos que van a venir van a ser guardados en cuadros combinados. Tengamos en cuenta algo muy importante. El cuadro combinado siempre tiene algo que tiene que ver con el origen de la tabla, tipo de origen de la tabla. Entonces, ahí se distorsiona todo. ¿Por qué? Porque en el formato generalmente dice, número de columnas dice 2. Entonces, ¿qué pasa? Que él se distorsiona porque no sabe qué guardar. No sabe qué guardar. Entonces, el consejo general que yo le doy a esto es que ustedes cuando usen un de lookup y necesiten almacenar datos en los controles, les pido por favor que esos controles, si no están ligados con ese de lookup, pueden ustedes trabajar en cuadro combinado. Si no están ligados con el de lookup, pero si están ligados con el de lookup, no usen, óyalo bien, no usen cuadro combinado, sino usen un cuadro de texto para almacenar la información. Porque ahí parte el principio del bloqueo. Y así de esta manera, pues usted nunca va a poder terminar aterrizando los datos que está extrayendo a través del de lookup para almacenarlos en ese registro de esa tabla, que forzosamente tuvo que necesitar 10 registros de otra tabla, pero si usted le pone cuadros combinados, eso no va a llegar nunca a nada. Y menos en una base de datos dividida. Nunca. Entonces, ese es el consejo que, mejor dicho, debe ser imperdible. O sea, un consejo que no se puede
pasar por la brocha, un consejo que usted lo debe tener siempre muy presente a la hora de usted manejar la división de una base de datos. Importante eso siempre. Entonces, la única cosa que les puedo decir a ustedes es que cuando ustedes armen un formulario y están haciendo un llamado de muchos datos para ubicar en muchos controles, traten en lo posible de que todos esos datos que llegan arrastrados por el de lookup y que van a ser estacionados en esos controles, por favor, que esos controles no tengan cuadro combinado. Y así, de esta manera, pues el sistema adopta todo. Pero si, por ejemplo, hay necesidad de algunas veces establecer un cuadro combinado porque está unido a una tabla alterna para buscar un dato específico que no esté ligado con el de lookup. Y así, de esta manera, pues todo se salva. Todo queda funcionando al pelo. Pienso hasta ahí que ese sería el tercer consejo. El cuarto consejo, también pienso que vale la pena, y es el siguiente. Hay muchas computadoras en este tiempo que están amarradas con el deep freezer. Es un congelante que protege el disco duro C de amenazas como los spyware, de virus informáticos, gusanos informáticos, etc. Entonces, resulta que cuando la gente monta una carpeta y tiene ese deep freezer activo, sucede que usted montó la carpeta, hizo la división de la base de datos, pero resulta que cuando usted apaga la computadora, pues ese deep freezer vuela todo eso. Entonces desaparece el rastro de esa información. Y pues obviamente, ahí el que desaparece, que es el más importante de todos, es el backend. Entonces ese backend corre muchos riesgos cuando está manejándolo así. Entonces yo sugiero que ese backend que usted maneja, si por ejemplo, por alguna razón, usted está usando bastante, lo digamos así, bastante, ese espacio, pero está manejándolo con la situación de que hay una protección por amenazas de virus, y que para eso usted lo está trabajando con un deep freezer. Entonces el consejo que yo le daría sería, esté muy pendiente de todo lo que usted está montando allá, pero mi sugerencia frente a esto es que trate usted en lo posible de montar ese backend en un espacio diferente al C, es decir, en un espacio donde no esté congelado. De esta manera, pues ya en lo sucesivo, en los siguientes días, cuando usted está almacenando información, no se le va a perder. No se le va a perder. Eso es lo más importante que yo le podría decir a usted como cuarto consejo. Y bueno, pues estas son las bases iniciales de este proceso, y yo les digo una cosa, va a seguirse sumando más cosas al proceso de un backend y un frontend, y pues yo sé que hay mucha gente que en el espacio va a necesitar mucha ayuda frente a esto, porque hay mucha gente que no tiene idea de esto. Es más, en días pasados yo enuncié o lancé unas dos preguntas a Todo Expertos, y pues lastimosamente Todo Expertos tiene a más de 4.900 usuarios expertos en Access, y la verdad pues ninguno o no tuvieron tiempo los 4.900, pero lo cierto fue que nunca recibí respuesta de parte de ellos, y pues por mi parte, por mi lado, me tocó investigarlo, pero dije yo, cuando yo lo investigue y lo aprenda y lo conozca, lo haré propio para mí. Y seré como la promotora, como la pionera diciendo estas cosas, porque, pues hombre, uno ha investigado cualquier cantidad de cosas y no sería justo que uno lo investigue y después te vienen otros y se le adelantan a uno. Yo sé que hay personas que saben mucho más que yo, que tienen más conocimientos que yo, y siempre les voy a respetar enormemente esa grandeza en el conocimiento que tienen, ¿sí? Pero muchas veces también soy consciente que hay personas que tienen ese conocimiento, pero no lo van a brindar, no lo van a compartir, porque pues obviamente están pensando que con ese conocimiento van a poder ganar mucho dinero. Obvio, cada quien gana dinero en su franja, en su espacio de clientes. Yo, por el lado mío, lo ganaré en el mío, ¿no es cierto? Y yo sé que habrán personas que me buscarán por ese saber. Y me preguntarán, me consultarán por ese saber, ¿ves? Pero también soy consciente que habrán personas que me van a odiar porque estoy botando, digámoslo así, como una bomba, como un secreto, que tal vez hay muchas personas que no lo conocen, que no lo saben, pero no importa.
aquí estamos para ayudar, estamos para eso. A mí la gente, cuando me ayuda, ¿en qué manera me ayuda? Cuando me aporta el vínculo laboral, cuando la persona me busca y me dice, Sandra, Liliana Yaya Buches, quiero trabajar con usted un rato, quiero que me aporte sus conocimientos y me permita con su ayuda, con su conocimiento, construir una base de datos o mejorar esa base de datos o refinar esa base de datos. Y listo, ahí estamos para poder trabajar. Esa es la manera como yo gano. Pero yo, ¿cómo aporto a una sociedad? Pues brindándole esta clase de conocimientos que muchas veces ni en los blogs, ni en las redes, ni en nada de eso están escritos. No están escritos. Es, yo lo puedo decir con fe porque lo he buscado, he tenido la experiencia de estar 3, 4 o 5 horas leyendo blogs y, y la verdad, ninguno de ellos disparan esas cosas. Así de sencillo. Bueno, bien, hemos entonces terminado esta primera parte y ya llevamos exactamente, bueno, más o menos alrededor de casi que unos 20 minutos pasados. Llevamos como unos minutos pasados. Entonces, vamos ahora a continuar con la siguiente parte. Bueno, como la intención de aquí, de todo este proceso, es no permitir que nuestro backend por alguna razón se pierda, por ningún motivo, entonces ese backend lo vamos a guardar exactamente en el D de una máquina. Yo lo guardaré en el D de mi máquina porque en el C habitualmente es un espacio que yo siempre tengo protegido para evitar que se filtren virus y todas estas cosas a mi máquina y me distorsionen o me dañen o me degeneren el sistema operativo. Y porque pues eso cuando se daña representa tiempo para repararlo. Entonces no quiero pasar por esa situación porque tengo muchas cosas que todo el tiempo estoy haciendo. Entonces, lo primero que voy a hacer es entrar acá en el D. Y básicamente desde aquí, desde el D, principalmente desde el D, yo voy a establecer una carpeta específica y la voy a compartir para que en mi red la pueda ver. ¿De acuerdo? En mi red yo la pueda ver. Si en este momento, por ejemplo, yo en mi red hago aquí un clic, inmediatamente se van a aparecer los computadores que yo en este momento tengo en mi red agregados. ¿Sí? Entonces, en este momento aquí tengo uno que se llama Yaya, que es donde yo estoy en este momento ubicada. Y poco a poco él irá leyendo y después irá mostrando pues, los otros equipos que están prácticamente alineados con esta máquina. ¿Sí? Ahí poco a poco estará mirando. Ahí están. Entonces, ahí tengo otras dos computadoras. Yo en este momento tengo dentro de mi set. Tengo tres computadoras, una se llama Yaya, otra se llama mi PC y otra se llama Wilches PC. ¿Ok? Entonces, la intención es que mi backend estará siempre en Yaya. Y mis frontend estarán, puede ser en Yaya, mi PC y Wilches PC. ¿Esto qué significa? Que en una empresa habitualmente pueden haber más computadoras. Pueden haber tres, pueden haber cuatro, cinco, seis, 10, 15, 20, bueno, qué sé yo. Lo cierto es que la intención es que desde el puesto de trabajo de los usuarios, cada quien coja el frontend y trabaje y pues poco a poco vayan almacenando la información que se requiere, ¿de acuerdo? Y no todos concentrados en una sola máquina haciendo las cosas, que pues ahí sí no estaríamos jugando un papel interesante. Entonces, bien, cuando yo abro Yaya, acá le doy un doy aquí, yo tengo en este momento tres carpetas establecidas, tres carpetas que comparto con la red, que son base a compartir, danés, use, bueno. Y quiero centrarme en construir otra carpeta. En esa carpeta es donde yo voy a establecer mi backend del proyecto Data Mining. Y a partir de ahí es donde la gente va a almacenar toda la información, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento, así como está, usted no la tiene aquí visible, no la ve. Entonces, lo que vamos a hacer es construirla y seguir los pasos como van. Bien, entonces yo me voy a meter en mi D. Entonces, estando en mi D, yo voy a crear una carpeta. Aquí voy a crear una carpeta. Y esa carpeta yo la voy a llamar, vamos a ponerle así, Data Mining. Data Mining, listo, ahí está.
Quiero aclarar que Datamine en este momento no tiene nada, está vacía, pero mi carpeta va a estar compartida. Compartida quiere decir que va a tener posibilidades los otros usuarios de verme a mí y poder entrar a mi Datamine, poder entrar a esa carpeta y desde ahí poder rastrear el backend. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer ahora aquí es elegir mi carpeta Datamine, hacer un clic derecho sobre ella y voy a entrar aquí a la opción que dice propiedades. Entonces en ese momento me aparece mi ventana que se llama propiedades Datamine, la cual compone cuatro fichas que son general, compartir, seguridad, personalizar. Entonces a partir de acá yo le voy a dar clic en la pestaña compartir. Inmediatamente lo que voy a hacer es entrar en el botón de comando que se llama uso compartido avanzado. Entonces ahí voy a entrar y le voy a dar un clic. A partir de ahí me va a salir una ventana que dice uso compartido avanzado. Entonces aparece a la parte superior izquierda un cuadrito selección que dice compartir esta carpeta y está en blanco, no está marcado. Entonces debo de marcarlo. Entonces lo voy a marcar. Cuando lo marco, inmediatamente la configuración que queda es nombre del recurso compartido, dice Datamine. Establecer el límite de usuarios simultáneos en, entonces ahí uno tiene prescrito por defecto 20 usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que 20 usuarios tienen acceso de ver esa carpeta. Si hay más, pues hay que incrementar el número, ya sea a 30, a 40, a 50, a 100, a 200, bueno, a lo que sea, ¿de acuerdo? Paso siguiente. Tenemos en la parte de abajo donde dice comentarios y aparecen dos botones, uno dice permisos y otro dice caché. Entonces en permisos vamos a activarlo. Entonces en permisos aparece nombre de grupos o usuarios, todos, porque todos van a ver eso, y donde dice permiso de todos, entonces aparece control total, cambiar y leer. Control total, cambiar y leer. Si yo le quiera cambiar, pues solamente cambia. Si yo le digo control total, entonces toma en cuenta cambiar y leer. O sea, no solamente es leer. Entonces, aquí en este momento deben aparecer en la parte de permitir todos los tres señalados. O sea, todos los tres van a quedar marcados. Una vez que queda el control total, cambiar y leer marcados, entonces se le dice aplicar para que esa carpeta quede compartida en la red. Se le dice aceptar. Entonces ya a partir de ahí ya lo está. Se le dice nuevamente aplicar y por último, para terminar ya y cerrando esta ventana, se le dice aceptar y ya terminando totalmente el compartido, se cierra esta ventana que dice propiedades Datamine, se le dice cerrar. Entonces, esto significa que la carpeta Datamine acaba de quedar compartida y que por ende en la red va a ser visible. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá le doy clic en red y le doy clic acá en Yaya, entonces, ahí va a aparecer mi carpeta, Datamine, ahí lo pueden apreciar, Datamine, ¿de acuerdo? Bueno, listo. Hasta ahí, todo perfecto. Si usted tiene alguna duda al respecto, hasta este punto, le pido por favor que se remita y al principio del video lo vuelva a ver hasta que a usted de esta parte se le quede allá radicada en su mente de tal manera que no se le vaya a perder, que no se le vaya a olvidar. Nunca es malo uno ver un video tantos números de veces, porque uno lo que está haciendo simplemente es buscando afanosamente que el conocimiento que usted está tratando de apropiar, de empoderar, quede allá en su mente y no se le olvide nunca. Bueno, entonces volvemos nuevamente a nuestro D. En nuestro D nosotros tenemos nuestra carpeta. Entonces, vamos aquí a entrar en documentos 2020 porque es ahí donde yo lo tengo. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a dirigir justamente a la carpeta donde nosotros tenemos nuestro proyecto Datamine. Y obviamente, pues yo aquí voy a entrar en versiones base de datos. Ahí tengo mi proyecto Datamine. Entonces, hasta aquí donde está, esta es mi copia original, la cual tiene la fecha 6 de octubre del año 2020 sobre la hora 8:44. Esa es mi copia original. Entonces, esa copia original yo la tengo que tener salvada en un lugar donde no se me vaya a perder. Entonces, yo lo que hago es sacar de ella una copia.
aquí, control C, saco una copia. Y la voy a pegar en una carpeta. Voy aquí a hacer una carpeta que se llame base datos original, ¿no es cierto? Y ahí entonces la voy a pegar, ¿sí? La pego ahí. ¿Por qué la debo pegar ahí? Porque debo mantener a salvo una copia donde la base de datos no está dividida y sobre la cual yo estaré varias veces operando, realizando en ella respectivamente cambios. Cambios como que tengo que agregar nuevas tablas, que tenga que agregar nuevos formularios, que tenga que agregar nuevas consultas, reportes o modificar o agregar nuevas cosas a los módulos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa importante también que se me pasó por alto decirles, bueno, vamos a pensar lo que es como el quinto consejo que les doy a ustedes, es el siguiente: cuando uno está trabajando con equipos donde lastimosamente no tenemos las mismas versiones de sistema operativo, vamos a explicar. Por ejemplo, yo tengo una computadora donde tengo Windows 7, pero yo tengo Office 2013, ¿sí? Pero en 64 bits. Tengo otra computadora que tiene Windows 7, pero tiene el Office 2010, pero está en 32 bits. Sí, hay diferencias. Y tengo otra computadora donde tengo el sistema operativo Windows 8.1 Pro y tengo el Office 2016 en 64 bits, ¿no es cierto? Entonces, tanto en uno como en otro tengo en 64 bits, no hay tanto problema. Pero si, por ejemplo, tengo otra computadora, ya se está en 32 bits, está bajito. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que también tener en cuenta nivelar las versiones, o por lo menos trabajar o en todas en 64 bits o todas en 32 bits, ¿sí? Pero por estos tiempos, porque hay mucha gente que maneja en 64 bits, es mejor y más recomendable manejarlo en 64 bits. Bueno, otro punto es que muchas veces en la computadora que uno tiene Windows 7, pero que tiene el Office 2016 y que es de 64 bits, habitualmente en el editor de Visual Basic, en las herramientas generalmente, en las referencias, aparece que falta el Microsoft Excel, ejemplo, 16.0 Open Library. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice la palabra falta, quiere decir que toca buscar el Microsoft Excel 15.0 Open Library y activarlo. Y desactivar el término que dice falta. Porque el no hacerlo así, pues también nos va a representar que no vamos a poder entrar al aplicativo. Eso es importante. Otra cosa importante aquí, vamos a pensar, este es como el sexto consejo. Estamos hablando de la situación de las ubicaciones de confianza en cuanto a las bases de datos. Habitualmente la ubicación de confianza siempre está en C, pero entonces aquí siempre vamos a tratar de ponerla, digamos, donde está la base de datos. En este caso, para mí, la base de datos está siempre en D. Entonces, mi ubicación de confianza siempre va a ser el D. Pero en su computadora, allá usted, señor usuario que está trabajando en ella, pues siempre va a ser el C. Entonces, tratar de remitirse a mirar, pues que diga que la ubicación de confianza está siempre en C. Esas cositas las vamos a mirar calmadamente. Bueno, sigamos entonces con lo que estamos. Bueno, entonces ya tenemos una copia original de nuestro proyecto Datamining guardado en una carpeta que se llama base datos original, ¿de acuerdo? Entonces, esa base de datos usted la estará siempre usando para modificar, para agregar, para construir. Y cada vez que algo nuevo usted haga, tiene que volver a dividir y volver otra vez a empalmar. Esa es otra parte interesante que la tenemos que ver en otro video, cómo es el hecho de empalmar. Porque es que como tal, cuando usted ya pone a rodar la base de datos, se alimenta el backend, ¿no es cierto?, con todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, bueno, cuando las tablas no han sufrido cambios en su estructura, no hay problema, ¿no? Porque siempre van a estar ahí críticas. Entonces, lo único que usted siempre tiene que estar haciendo es remitiéndose a
volver otra vez a copiar el frontend en las computadoras, pero obviamente ya con los últimos cambios que usted le ha generado a sus formularios o sus consultas o sus reportes o el módulo, pero no nada que ver con las tablas, ¿de acuerdo? Nada que ver con las tablas. Bueno, entonces hasta ahí. Ahora salgamos de esta carpeta. Entonces, estamos en este momento fuera de la carpeta que se llama base de datos original y nos encontramos en la carpeta que se llama versiones base de datos, donde tengo obviamente mi proyecto Data Mini, que es el que en este momento voy a utilizar para dividir. Pero entonces vamos a poner una cosa así de este plano. Sin tener que estar jugando con esa, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar esta y voy a crear otra carpeta, ¿no es cierto? Donde le voy a poner el término base datos dividida. ¿Listo? Base datos dividida y ahí voy a pegar. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero que usted observe una cosa. La base de datos cuando, aquí salimos de acá, cuando una base de datos no está dividida, tiene este valor. Por ejemplo, 13.440 KB. Pero ahora, cuando ahorita la vayamos a dividir, este número va a bajar. Obviamente va a bajar. ¿En qué manera va a bajar? Porque simplemente va a dividir. Es decir, va a establecer un nuevo fichero, que es el backend, donde va a alojar las tablas, y el otro va a ser el frontend, donde tiene almacenados los formularios, donde tiene almacenadas las consultas, los reportes, los módulos, ¿de acuerdo? Y las vinculaciones de las tablas, que en especial es como una pequeña, es una ruta, no es la tabla, es una ruta, ¿no es cierto? Es una ruta. Digamos lo que no es ni siquiera algo físico, es como hablar de algo, ¿cómo se puede decir? Ficticio, ¿no es cierto? Porque lo real está situado en el backend, ¿ves? Haga cuentas como cuando usted tiene un rodadero, digámoslo así. El rodadero en este momento sería esa vinculación. Por ahí van a rodar todos los registros que usted vaya paulatinamente agregando a las tablas de su base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos que en esta base de datos dividida, en esta vamos a trabajar. Entonces yo voy aquí a entrar. Cuando yo entro, pues él inmediatamente me trae este formulario, pero este formulario yo lo voy a sacar un momentico. Entonces le voy a decir aquí clic derecho, cerrar. Bueno. Ya lo tengo listo. Ahora que ya lo tengo listo, entonces voy a mirar rápidamente cómo está la presentación de mis tablas. Observe que mi tabla en este momento, cuando yo pongo el puntero ahí, dice palabrita TL raya minería raya piso clase, ¿sí? Eso así aparece cuando no está dividida. Pero cuando ya la tabla aparece dividida, va a aparecer con otro nombre. Bien, entonces estamos ahí. Ahí en ese momento estamos. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Vamos a proceder a entrar en la palabra de la banda de opciones en la pestaña que se llama herramientas de base de datos, ahí. Entonces aquí nosotros vamos a tener lo siguiente, tenemos varios paneles, entonces uno dice herramientas, otro dice macro, otro dice relaciones, otro dice analizar, otro dice mover datos y otro dice complementos. Entonces cuando hablamos de mover datos nosotros tenemos dos opciones, una que es base de datos de Access y otra que dice SharePoint. La base de datos es la que vamos a usar porque es la que nosotros vamos a utilizar para dividir nuestra base de datos, la cual vamos a convertir en un frontend para poderlo ubicar en los diferentes equipos de nuestra red local. Porque es muy diferente cuando hablamos de una red local a hablar de una red remota. Una red remota es cuando ya hablamos con el caso de SharePoint, o sea, a nivel de internet. Pero bueno, toda esa parte yo no la conozco todavía y estoy todavía en ese trance de aprendizaje con respecto al SharePoint, pero por ahora les puedo ofrecer a ustedes el hecho de cómo manejar la base de datos de Access cuando se habla de mover datos. Bueno, entonces aquí entramos nosotros en ese botón y acá en esta parte vamos a decirle abrir.
En este momento vamos a tomar lectura de lo que nos dice la ventana divisor de base de bases de datos. Entonces este dice, este asistente mueve tablas de la base de datos actual a una nueva base de datos backend en entornos multiusuario. Esto reduce el tráfico de la red y permite la programación frontend continua sin afectar a los datos o interrumpir a los usuarios. Si la base de datos está protegida con una contraseña, la nueva base de datos backend se creará sin una contraseña y será accesible para los usuarios. Deberá agregar una contraseña a la base de datos backend una vez dividida. Esto podría ser un proceso largo. Haga una copia de seguridad de la base de datos antes de dividirla. Observe lo que hemos hecho acá, que fue lo que les acabo de explicar. Yo me tomé la anotación de apartar mi base de datos en una carpeta específica que dice base de datos sin dividir o base de datos original. Y tener la otra copia donde dice base de datos dividida. ¿Por qué? Porque el sistema lo está promoviendo. El sistema es muy claro. El sistema no le va a decir a usted alguna vez, no, hágalo inmediatamente, ¿no? Porque el sistema sabe que pueden existir problemas y que si esos problemas no se prevén con anticipación, pues se vuelve todo es un caos. Y que lastimosamente después de que una base de datos está dividida, para volverla otra vez a integrar, no se puede. ¿Sí? O si se puede, pues la verdad no conozco el procedimiento todavía, no tengo presente y lo he preguntado, pero nadie me da respuesta a eso. Entonces, para este momento, así como lo tengo yo aquí presente, no existe, ¿no? Entonces, voy a dividir la base de datos. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es simplemente a mover tablas a una base de datos denominada backend. Entonces, allá van a quedar guardadas las tablas. ¿Cuántas tablas pueden ser? 10, 5, 20, las que tienen en ese momento la base de datos. Si la base de datos tiene una, pues una. Si la base de datos tiene 5, pues 5. Si la base de datos tiene 20, pues 20. Y así por el estilo. Entonces, vamos a decirle dividir base de datos. En ese momento, cuando hablamos de dividir la base de datos, lo primero que va a pasar es que el sistema abre una ventana que dice crear una base de datos backend. Entonces, lo que me está pidiendo en este momento la apertura de esta ventana es que yo le indique la ruta donde voy a depositar esa base de datos con solo las tablas que se llama backend. De por sí ahí dirá proyecto data mining raya BE, que significa backend. Entonces tengo que ubicar la carpeta donde voy a plasmar eso. Y la carpeta donde voy a plasmar eso tiene que ser la carpeta que he compartido. Entonces aquí dice data mining. Esa carpeta que he compartido es donde voy a dejar latente ese backend. Entonces ahí le digo dividir. Entonces ahí es donde va a quedar plasmada esa base de datos con solo las tablas, no más. Entonces aquí dice por último, dice divisor de base de datos. La base de datos A se dividió satisfactoriamente. Bueno, entonces ya quedó. ¿Cómo nosotros sabemos que la base de datos quedó en el lugar donde corresponde? Porque simplemente cuando yo me paro acá aparece en este momento D:\backslash data mining proyecto data mining raya al piso BE punto ACCDB. Listo, hasta ahí está. Pero hasta ahí está, pues, para trabajarla en esta computadora que se llama Yaya. Pero si yo la quiero trabajar en computadoras diferentes como Witches PC o mi PC o cualquier otra computadora, tengo que ahora generar otro proceso que se llama datos externos. Y aquí entra el proceso que se llama administrador de tablas vinculadas, que se encuentra aquí en donde dice importar y vincular. Entonces, tengo que vincular mis tablas. Entonces, acá donde dice administrador de tablas vinculadas, le voy a dar un clip. En ese momento van a quedar visibles todas las tablitas que se encuentran en esta base de datos. Todas. Pueden haber 10, pueden haber 15, pueden haber 20, pueden haber 50, no sé. Entonces, usted lo que va a hacer ahora aquí
en esta ventana que se llama administrador de tablas vinculadas es señalar todo. Pero aparte de señalar todo, tiene que también señalar esta casilla de selección que dice preguntar siempre por la nueva ubicación. Por supuesto, tiene que preguntar siempre por la nueva ubicación. ¿Por qué? Porque en un momento determinado a mí me pueden decir, oye Sandra, ya no la queremos ubicar en esa carpeta, quiero que la ubiques en esta carpeta. ¡Ay, ay, ay! Y si yo nunca le di eso, pues ahí muy grave. Siempre, sin excepción, debo marcar esa casilla de selección que se llama preguntar siempre por la nueva ubicación. A partir de ahí le diré aceptar y pues obviamente se va a lanzar la ventana que me pregunta, que me indica, que me dice seleccionar ubicación nueva de TL Minería Clase o de las tantas tablas que se encuentran ahí, todas. Entonces en ese momento yo lo que voy a hacer es ir y ubicar, en ese momento lo que voy a hacer es ubicar la red. Espero un segundo a que la red se cargue. Cuando la red se cargue, entonces lo que voy a hacer es ubicar mi servidor, donde tengo en ese momento activo mi backend, que en este caso sería Yaya, ¿no? Entonces acá le doy doble clic a Yaya. Entonces espero unos segundos a que Yaya se cargue, ¿no? Ahí se está cargando. Entonces ahí ya puedo visualizar las carpetas que se encuentran en este instante compartidas. Entonces ahí están. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es coger Data Mining y le voy a decir abrir. Entonces, aparte de ahí, ya, ¡pum!, ahí la abrí. Entonces, en ese momento veo a Project Data Mining Rayal Piso BE. Entonces, yo digo, mira, es este, esa es mi base de datos, Data Mining Backend, es mi backend, es donde están mis tablas, las que yo voy a vincular. Entonces, le digo abrir. En ese momento, ya está. ¿Qué aparece enseguida? Una pequeña ventanita que dice administrador de tablas vinculadas. Dice, se han actualizado satisfactoriamente todas las tablas vinculadas seleccionadas. ¿Listo? Entonces le digo aceptar. Ya está. Como ya está ahora, lo único que tengo que decirle es cerrar. Ahora lo que voy a hacer es proceder a mirar cuál es el rastro, cuál es la ruta que ahora quedó establecida. Hay que tener en cuenta que esta ruta que acaba de quedar establecida no tiene presencia de ruta, es decir, no dice C2.Baquelas, no dice C2.Baquelas, ni dice D2.Baquelas, ni dice D2.Baquelas, nada de eso, solamente va a decir Baquelas. ¿Por qué? Porque sucede que ese baquel se puede montar en donde usted quiera, pero mientras esté en la red local, es decir, mientras estés en ese edificio, ahí se monta. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy haciendo una base de datos dividida para la Superintendencia Financiera de Colombia, que es una institución que tiene 10 edificios, 10 pisos, pero esos 10 pisos que tiene aproximadamente 1.000 usuarios, pues esos 1.000 usuarios obviamente todos tienen computadoras. Entonces esto es grande, esto es inmenso. Entonces ahí va la puntada de que pues se va a tomar ese frontend y se va a copiar en todos esos computadores, ¿de acuerdo? Pero siempre teniendo en cuenta que en el compartir, si allá aparece 20, ¿no es cierto? Pero entonces tiene que usted cambiarlo por 100, por 500, por 1000, ¿no? ¿Listo? Eso es muy importante que usted lo tenga muy claro. Ahora voy a poner mi puntero acá, en este espacio, justamente ahí, y usted va a observar lo que dice ahora acá. Dice, Baquelas, Yaya, Baquelas, Data Mining, Baquelas, Proyecto, Data Mining, Rayal Piso, BE.ACCDB. ¿Qué significa eso? Que ya no aparece un C, ni un D, ni un E, ni un F, nada de eso. Quiere decir que indistintamente donde usted coloque el frontend, él asume que siempre la ruta de direccionamiento donde va a desembocar el registro es esa ruta. Y esa ruta es el servidor. Es el servidor. Un servidor llamado Yaya con una carpeta generada como Data Mini. Y ahí van a guardarse en todos los datos. ¿Listo? Todos los datos. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos esa parte erradicada, cerramos acá. Y hasta ahí habríamos cumplido lo que es una base de datos dividida. Entonces aparece aquí el valor 13.440. Realmente no fue mucho porque
Pues no hay muchos datos, pero habitualmente cuando hay buena cantidad de información puede ser mucho menor, sobre todo cuando se compacta, ¿no? Cuando se compacta la base de datos. Bueno, salgamos de acá un momento, de ahí, y acá miramos, sigue, pues nuestra base de datos original sigue en 13.440, aquí también, ¿listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra base de datos dividida, ¿no es cierto? Y nuestra base de datos dividida la vamos a copiar. La vamos a copiar en un lugar donde la podamos nosotros atrapar, ¿sí? La podamos nosotros atrapar. ¿Atrapar en dónde? En la red. Entonces, yo habitualmente siempre acostumbro a ponerla en el disco local, la pongo en usuarios, la pongo en acceso público, la pongo en documentos públicos. Ahí siempre la pongo, ¿no? Para que las personas que quieran tener ese frontend la puedan copiar y la puedan abrir y puedan trabajar con ella. ¿Listo? Por otro lado, tenemos aquí el data, aquí de, y vamos a mirar acá donde dice data mining, ahí la abrí. Entonces, observe que el proyecto data mining Rayal Piso BE tiene solamente 476 KB. Si yo abro esta tablita, esta base de datos, lo único que voy a observar aquí son mis tablas únicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esas son mis tablas. Y esas tablas son las que van a estar recibiendo la alimentación a través del frontend en función a las máquinas donde esté ya operando todo el tiempo. Bueno. Pienso que hasta aquí ya, pues, la cosa ahí ya termina. Si usted tiene dudas al respecto, hasta aquí de lo que se ha elaborado, y quiere formular una pregunta, con gusto hágala a través de los comentarios de este video. Si tiene también de pronto la necesidad de contratar mis servicios para que le pueda asistir en su empresa, o en su proyecto, usted puede buscarme a través de este video también, me puede escribir a través de video, enunciando, Sandra, Liliana, ya, necesito de sus servicios, cómo podemos hablar para mantener una vinculación laboral y que usted me cuente cuánto valen sus servicios y cómo le tengo que pagar y cómo voy a recibir la información y qué espero recibir yo de esa contratación, qué espero recibir de ese servicio. Todo eso yo se lo tramitaré a usted a través de un correo electrónico. Entonces, no siendo más, amigo, amiga, cierro este video quedándole enormemente agradecida por haber estado aquí latente escuchándome en este escenario y aprendiendo conmigo esta clase de cosas que son esenciales para la vida de hoy, para nuestra vida laboral y más en estos tiempos que todo lo manejamos de manera virtual, de manera remota. Entonces, ahí está el ejercicio de todo eso. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta pronto.